este año, 2018, celebramos los 40 años de existencia de nuestra actual Constitución, la Constitución de 1978, y por otro lado también este año celebramos el octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca. Estos dos hechos nos permiten, nos han permitido realizar una conexión entre ambas conmemoraciones, que consiste en encontrar las vinculaciones, las relaciones muy estrechas, desde luego, entre una tradición política, que es la de la democracia, que en nuestro caso, en el caso de España, se consolida definitivamente con la aprobación de la Constitución de 1978, y por otro lado, la institución universitaria. Las universidades han generado derechos, han generado libertades, han reflexionado sobre ellas, las han reivindicado y en consecuencia son una base fundamental para la existencia de los regímenes políticos democráticos como el que en España establece la Constitución de 1978. La exposición centra su atención en cuáles han sido las principales aportaciones que la Universidad de Salamanca, a través de sus 8 siglos de historia, ha generado a ese conjunto de experiencias, de reflexiones intelectuales y políticas que permiten hablar de democracia, que nos han permitido llegar al punto en el que nos encontramos. La primera de las aportaciones en el tiempo que realiza la Universidad de Salamanca es la de la célebre Escuela de Salamanca, que en el siglo XVI realiza una reflexión muy profunda, muy original y también al mismo tiempo muy actual sobre la necesidad de limitar el poder político, sobre el poder de los reyes, así como sobre los derechos de las personas. El derecho de gentes que se funda por la Escuela de Salamanca y que tiene como principal referente la figura de Francisco de Vitoria es igualmente uno de los fundamentos de la actual reflexión sobre los derechos humanos. Hay, podríamos decir, una especie de segunda escuela de Salamanca que está formada por una serie de académicos que se forman en el ambiente de la Ilustración a finales del siglo XVIII y algunos de los cuales van a tener un protagonismo fundamental en los orígenes de la España constitucional. La exposición toma y adopta una atención muy particular hacia una figura, la figura de Diego Muñoz Torrero. En Muñoz Torrero confluyen, por una parte, el hecho de que fue rector de la Universidad de Salamanca y que, por otra parte, fue también presidente de las Cortes de Cádiz, presidente de las Cortes que elaboraron la primera de nuestras constituciones, la Constitución de 1812. Pero Muñoz Torrero es el eje de un movimiento y de un grupo de académicos, de profesores y de estudiantes mucho mayor, en el que hay figuras muy relevantes de la España de la época, cuyo pensamiento va a tener un gran eco en el futuro, a lo largo de toda la España liberal. La exposición, lógicamente, hace referencia también a la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es una época muy importante en la historia de España, que podemos considerar como la época de la transición del liberalismo a la democracia, y dentro de ella una figura excepcional, no solo para la historia de la Universidad de Salamanca, sino desde luego también para el conjunto de la historia de España. La figura del primero y seguramente el más coherente de los intelectuales modernos, la figura de Miguel de Unamuno. Pero aquella época para la Universidad de Salamanca es una época en la que el brillo de Unamuno puede oscurecer otras aportaciones que justamente en la exposición queremos poner de manifiesto. Las aportaciones de algunos otros académicos salmantinos, de algunos otros profesores de la universidad, que contribuyen a la generación de un nuevo ámbito de derechos, que ya no solo son los derechos políticos, sino que también son los derechos sociales. Y en este sentido, en la exposición queremos poner una relevancia especial en algunos personajes como Pedro Dorado Montero, catedrático de Derecho Penal, muy famoso y muy célebre penalista español, o la figura de Francisco Bernis, que es un reformista social inserto precisamente en ese ámbito de la historia de España. Unamuno no solo tiene una importancia histórica para la historia general de España y también para la historia de la Universidad de Salamanca,
es en realidad más que eso, es prácticamente, podríamos decir, un icono que se corresponde con unos años, con varias décadas de nuestra historia. Y la exposición del Aula del Escaño contiene una sección específica dedicada a la figura de Unamuno, que hemos pretendido ilustrar con una serie de piezas, la mayoría de ellas procedentes de nuestra Casa Museo Unamuno, en la que hay retratos, hay un busto, hay un pajarita, está su tintero. Lo hemos reforzado, por supuesto, también con fotografías y con algunos otros objetos, como la banda de honor que recibió durante la República como ciudadano distinguido de la Segunda República. La Universidad de Salamanca, como había sucedido en otros muchos momentos de su historia, tiene sin duda un papel referencial. Es, por una parte, en pleno franquismo, el ámbito en el cual el régimen de Franco protagoniza o trata de desarrollar un proyecto de expansión o de apertura intelectual durante los años 50. No otra cosa es la celebración del séptimo centenario de la Universidad de Salamanca. Por otro lado, es igualmente durante aquellos años un ámbito en el cual la universidad es también referente por la actitud cívica, la resistencia ante la dictadura de algunos de sus profesores. El caso que en la exposición reflejamos más relevante es el de Enrique Tierno Galván, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca y expulsado de la universidad en los años 60 por sus actividades en favor de la democracia. Y ese papel referencial lo va a tener también la universidad tras la muerte de Franco. Es muy significativo que el primero de los cursos del reinado de Juan Carlos I, el curso 1976-77, fuera la Universidad de Salamanca el lugar en el que la nueva monarquía elige como sede para la primera de las aperturas de curso de ese nuevo reinado. Y esta situación pues, va a continuar en los años de la transición. Puede resultar extraño, pero en aquellas Cortes de 1977, el presidente de las Cortes era un antiguo alumno de la Universidad de Salamanca. El presidente del Gobierno era un antiguo alumno de la Universidad de Salamanca. El ministro de Asuntos Exteriores era un antiguo alumno de la Universidad de Salamanca. En aquellas Cortes de 1977 se sentaron, tenían un escaño, 11 profesores de la Universidad de Salamanca, que lo eran entonces o que lo habían sido previamente, y 25 antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca. Es decir, la presencia al respecto de la universidad en aquel momento constituyente fue sin duda decisiva. Una exposición documental, por una parte, contamos con documentos procedentes de nuestro propio archivo, del archivo del Congreso de los Diputados, del archivo del Senado. Es una exposición, por otro lado, también en la que el componente visual es muy potente. Tenemos un buen número de fotografías de muy distintas procedencias. Tenemos también dos vídeos, algún vídeo histórico muy poco conocido y sin embargo, muy emocionante, correspondiente al año 1977 y al funeral en concreto de Serafín Holgado en Salamanca. Un vídeo también realizado por nuestra televisión, en la cual algunos de los más destacados protagonistas de la época reflexionan y recuerdan aquellos tiempos e igualmente nos hablan de su visión de la universidad y concretamente de nuestra universidad. Esta exposición se celebra en Madrid, se celebra en plena carrera de San Jerónimo, por tanto en un lugar verdaderamente privilegiado, un lugar vinculado a algunos de los grandes acontecimientos de la historia de España. En este sentido, el que hayamos podido disfrutar de la colaboración, del compromiso del Congreso de los Diputados en su conmemoración del 40 aniversario de la Constitución de 1978 ha sido para nosotros un verdadero honor que nos permite visibilizar nuestra universidad y la conmemoración de nuestro octavo centenario.